del 31 de mayo al 2 de junio, a aquellos que están estudiando en la universidad y que han estudiado, o sea, los egresados y los docentes y no docentes, tendrán la oportunidad de votar por boleta única y elección directa al próximo rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo, solicitando el apoyo de cada universitario de Villa del Rosario que haya realizado su carrera en la Universidad Nacional, ¿por qué? Porque la Universidad Nacional, con Hugo Yuri y ahora en la continuidad de esa gestión con John Boreto, va a lograr que el conocimiento a través de la extensión universitaria, que es esa actividad de la universidad con la sociedad, siga llegando a las localidades del interior. Y nosotros tenemos una historia, así como la historia de la patria se hizo a partir de nuestros próceres que estudiaron en Chuquisaca o en la Universidad Nacional de Córdoba, porque primero lo que hubo fue una universidad nacional, y una de las universidades nacionales que forjó todo el derecho en Latinoamérica fue la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros en este día, más especial, apoyo a la posibilidad de que una lista integrada por una pluralidad de actores de la Universidad Nacional de Córdoba y uno apoyando como político, como actor social, para que, por ejemplo, en las universidades populares, que es algo que hay, un convenio que hay entre la Universidad Nacional y las localidades del interior, siga vigente y crezca más esa impronta de la universidad, trayéndonos, extendiéndonos el conocimiento y la innovación a las gestiones en nuestras localidades. Bien, ¿cuál es la importancia por ahí de que justamente la gente se sume, ¿no?, en este caso a las elecciones, independientemente de la persona a quien voten? Porque es directa y es la gran posibilidad de que la comunidad de la universidad, que de alguna forma uno ingresa, cuando ingresa a la universidad y nunca se va, la idea es que nunca se vaya y siga siendo protagonista en la universidad, tienen una soberanía especial que es el cogobierno. Tienen autonomía, tienen sus propios presupuestos y tienen la oportunidad de que todos los integrantes, todos los actores, o sea, los que trabajan, que no son docentes, los docentes, los egresados y los estudiantes conforman el gobierno. Entonces, hace unos años, no sé, unas elecciones, se dio la posibilidad de que toda la comunidad participe de la elección del rector, que estaba reservada a la asamblea universitaria. Ahora, eso se corrió, ese velo se corrió, que era, tenía otra dinámica, y ahora se le da la posibilidad de que voten todos, es una elección directa, entonces es muy importante que todos nos comprometamos y aquellos que hayan estudiado, que hay muchos en Villa del Rosario y que están estudiando, apoyen a John Boreto, que bueno, uno lo respalda, pese a que yo fui el apoderado del peronismo en la universidad, conviví en la militancia y en el día a día de ir armando ese movimiento estudiantil, del cual él fue optando por la carrera académica y hoy tenemos como una generación el respaldo para que más allá de lo que pensamos podamos hacer que la universidad le sirva a la política, a la comunidad. Entonces es muy importante, yo lo veo como trascendental y espero que acompañen a John Boreto y a la vicerrectora, su candidata a vicerrectora de la lista Somos. Bueno, repetimos entonces cómo tiene que hacer la gente que quiera votar. Llegarse a su unidad académica, que son las facultades, de donde se haya egresado, donde esté estudiando, y votar a través de la lista única, como se vota para las elecciones provinciales, y marque la opción de Somos y vote como rector. Después también se votan todos los representantes, por ejemplo, estudiantiles. El del 31 de mayo al 1 de junio se votan las representaciones estudiantiles y luego votan 1 de junio y 2 de junio los docentes. Entonces, tienen la posibilidad de esos dos días marcar, elegir decano, rector y sus representantes como estudiantes.